Hola amigos de Oh My Geek, estamos haciendo una primera vista, un repaso rapidito de lo que es Bixby en su versión de voz. Porque este asistente de Samsung fue presentado en este equipo, en el Galaxy S8, pero sin la interacción a través de la voz, donde nosotros podíamos comunicarnos con el teléfono y así poder hacer distintas acciones en él. Ahora, nos estamos enfrentando a esta disponibilidad que está recién activada hoy, 22 de agosto de 2017, en más de 200 países y solo dos idiomas: inglés, estadounidense y coreano. Como no hablamos coreano, decidimos activarlo, por supuesto, en inglés. Y esto es bastante simple. Uno, cuando entra a la configuración de Bixby, va a encontrarse con un nuevo botón, que es ese de arriba. Con ese, inmediatamente tú vas a poder configurar la primera pantalla de lo que es Bixby en su versión de audio. Nosotros ya hicimos ese proceso. Es algo donde tú vas a tener que leer ciertos textos para poder identificar tu tono, tu pronunciación y tu velocidad de lectura. Eso es parte de la primera configuración que Bixby te solicita para poder iniciar el sistema. Una vez hecho eso, es un proceso más o menos de unos 3 minutos, 4 minutos, no te va a tomar más que eso. Vas a poder tener habilitado el sistema, que puedes usar de dos formas. Primero es utilizando el botón Bixby, que es el que está al costado izquierdo del teléfono, donde tú lo apretas, dejas apretado y puedes conversar con Bixby. Entonces, si yo digo, aprieto el botón, hello Bixby, hello Bixby, es tan simple como apretar, dar el comando y esperar, o sea, soltar el botón y esperar a la respuesta del asistente de voz. Eso como número uno. La segunda opción es llamándolo a través del comando de voz que tiene, por supuesto, para poder activar y levantar al asistente en sí. Esto es súper simple porque yo pronuncio una palabra al igual que con Siri y me va a dar un tono de feedback, el cual me da el pase para que yo pueda accionar lo que necesite. Entonces, tan simple como lo siguiente. Hey Bixby. Open camera. Ya. Acá estamos viendo una de las rarezas que me ha pasado estando en este primer día de prueba, donde efectivamente uno de los comandos es abrir aplicaciones de forma nativa, abrir cámara, abrir la agenda, decirme el tiempo y todo, pero hay algunas que está tirando este error constante. Nos ha pasado durante toda esta revisión y primera vista, la primera hora de uso, donde constantemente hay acciones que no está validando desde un principio. Démosle agüita, tiempo a esto porque quizás sea parte de las actualizaciones que necesitan las aplicaciones, porque es una de las advertencias que Samsung hace al inicio de la configuración. Se necesitan actualizar las aplicaciones para que nativamente empiecen a funcionar con Bixby. Entonces, acá hay un tema que yo hasta ahora no he podido resolver porque me pasa a veces y otras que no. Entonces, no quiero ser injusto con esta primera vista, sino démosle un espacio para que Samsung vaya corrigiendo estos problemas en el camino. Pero la idea es que uno, levantando este comando, pueda de una u otra manera iniciar lo que vas necesitando a medida que vas utilizando el mismo teléfono. Entonces, por ejemplo, hagamos otra prueba. Hey Bixby, tell me the weather for today. ¿Ven? Entonces ahí efectivamente funcionó el comando de, o sea, la acción de pedirle a Bixby que me dijera el clima. También están otras opciones, como por ejemplo, podemos ir revisando todos los que uno puede llegar a hacer. Comandos, por ejemplo, acá me los va desplegando. Desde colocar las alarmas, preguntarle por ciertas cosas. Por ejemplo, buscar en internet sobre ciertas cosas, reproducir música, encender la linterna, cerrar las aplicaciones de mensajería, anotar un evento en particular, ir a google.com, por ejemplo, reproducir hip hop o algún estilo de música en general. También está tomar una fotografía en modo panorama, poder tomarte una selfie, apagar una alarma, escribirle a una persona específico en tu lista de contactos, calcular, por ejemplo, aquí sale calcular 5 más 10, correr YouTube, mostrar la pantalla de inicio, Open KakaoTalk, Open Pandora, ciertas cosas que son en parte relacionadas, por supuesto, a las distintas aplicaciones y que se van a ir sumando, porque la primera advertencia que hace Bixby una vez que termine la configuración es que, claro, funciona con las aplicaciones que vienen instaladas en el teléfono, que son nativas, que vienen con el dispositivo, pero
de a poco se van a ir sumando de terceros. Hasta ahora, lo que se ha probado acá y que es ejemplificado por Samsung hoy, insisto, 22 de agosto, son trabajos con YouTube, con Facebook, con Instagram y con WhatsApp. Son aplicaciones que son desplegadas por Samsung en la primera configuración para validar que son una de las primeras de terceros que se están integrando a este asistente de voz y que de una u otra manera están aceptando los comandos. Pero insisto, hay algunas cosas que aún no están funcionando. Ahora, para que tengo mi iOS acá al lado, es para demostrarles que hay cositas que son un problema en el caso de Bixby. Creo que hay ciertas cuestiones de la interfaz que hacen que el teléfono se vea más lento, tenga una experiencia lenta. Incluso la misma interfaz de Bixby como que hace retrasar un poco la interacción que hay con el dispositivo. Y sí o sí, el asistente de voz hasta ahora sigue siendo más lento en respuesta. E incluso en algunas cosas como inteligencia respecto a su par de Apple. Por ejemplo, si yo le digo a Bixby, lo llamo, lo invoco y le digo cancelar, busca la palabra cancelar en vez de entender efectivamente que quiero cancelar la acción. Entonces, muy divertido esto. Vean lo que va a pasar a la siguiente. Hey, Bixby. Hey, Bixby. Cancel. Cancel. Entonces, es muy raro que haga esto, porque ni siquiera Siri o Alexa, en el caso de Amazon, el asistente de Amazon, entienden que yo estoy buscando cancel. Entonces, como que no hay ciertas cosas que me fallan respecto a la interacción más común que pueda llegar uno a tener con la inteligencia artificial. Veamos qué pasa con Siri. Hey, Siri. Cancel. Y cancela simplemente. Da el OK y se acabó. Bueno, son cuestiones que se pueden ir corrigiendo, que son parte de una primera etapa, me imagino, de lo que pueda ir desarrollando Samsung. No seamos tan tajantes o de una u otra manera castigar la plataforma en su primer día, porque claramente hay hartas cuestiones aún por corregir. De una u otra manera, para mí sigue siendo más rápido Siri y en cosas tan comunes que ha demostrado. Vamos a volver a pedir, por ejemplo, el tiempo de hoy. Hey Siri, tell me the weather for today. Es prácticamente inmediata la interacción que tiene Siri con uno como usuario. En el caso de Bixby, se demora un poquito más. Hey, Bixby. Hey, Bixby. Tell me the weather for today. Sé que son milisegundos. Quizás puedo ser un poco rebuscado, pero sí la experiencia está siendo un poco más compleja. Insisto, hay comandos que aún no funcionan. Por ejemplo, hey Bixby, open settings. Le pedí algo tan simple como abrir la configuración del teléfono y veo que de una u otra manera no quiere hacerlo. Por ejemplo, hey Siri, open settings. Bueno, Siri lo hace, pero insisto, estamos en una primera etapa. Sé que es un producto que quizás todos esperan que salga la buena la primera, pero claramente no está pasando eso con Bixby en su primer día y que hay que darle un poco de tiempo. Ahora, no seamos tan malos, porque hay cosas que sí me están gustando de Bixby por sobre Siri inmediatamente, que tiene que ver con la configuración de la misma plataforma. Si nosotros entramos a la configuración de Bixby, vamos a encontrar inmediatamente que las opciones de voz son mucho más avanzadas o personalizables que lo que pasa con Siri. Desde no solamente la elección, por supuesto, si es que es una voz femenina o masculina, lo mismo que ya pasa con Siri, por supuesto, sino también el tipo de feedback, que eso es bastante útil, a decir verdad. El tipo de feedback, porque por ejemplo puede ser corto, que es got it, ok, cosas así, en vez de decirte, bueno, acabo de encender el NFC, o el Bluetooth, a diferencia de como dar ok o lo hice. Cuestiones que son súper simples, pero para gente que no es nativa digital, podría agradecer bastante bien que se le explique mejor qué es lo que acaba de hacer el asistente de voz. Eso lo encuentro bastante bueno. Por otra parte, Bixby puede desbloquear el teléfono con la voz cuando tú creas una clave de voz.
Entonces, además de la configuración inicial, tú puedes hacer una clave de voz específica donde Bixby te pide que sea una frase complicada y que otras personas no puedan identificar para que tú puedas desbloquear el teléfono con la voz. También útil, práctico, un poco inseguro, por así decirlo. Yo no lo uso, yo no lo dejé activado, no me dio buena espina en un principio, pero puede ser útil para muchas personas que necesitan asistencia frente al dispositivo, que no puedan estar constantemente con él en las manos o que derechamente tengan complicaciones para poder utilizarlos con sus manos. Entonces sí pueden tener una interacción mayor tan solo hablando. Ahora, algo último que también me gustaría comentar, por supuesto, son el tema de la sensibilidad. Algo que no tiene Siri y que sí tiene Bixby es la opción de levantar la voz regulando la sensibilidad. Entonces, claramente, si yo la tengo en baja, es muy poco probable que siga entendiendo el fraseo ex Bixby de manera más fácil. Pero si yo la tengo en alta, pueden existir varias formas que se levante por accidente, pero sí va a poder entender mucho mejor que efectivamente lo estás llamando. Entonces, también una buena recomendación, que el por defecto viene en low, en bajo, pero por defecto sería una muy buena opción dejarlo en medium, porque la primera interacción, como viene de forma nativa, no es tan inmediata y buena como ustedes se pueden fijar, a diferencia de iOS, pero que no tienen la configuración, por supuesto, que sí tiene, en este caso, el software de voz de Bixby. Eso en esta primera pasada, en esta primera vista de lo que es el sistema de voz de los dispositivos de Samsung a través de Bixby y en una comparación rápida, por supuesto, con Siri. Démosle tiempo, aún está en proceso, aún no abre cosas a diferencia de Siri, como van a poder ver a continuación para poder despedirme. Hey Bixby. Hey Bixby. Open camera. Y nuevamente no quiso, a diferencia de Siri, que sí lo va a hacer. Hey Siri, open camera. Y sí lo hizo. Bueno, veamos qué pasa con Samsung dentro de los próximos días y semanas, si que comienza a actualizar como debe lo que es su flamante nuevo sistema de voz para dispositivos móviles. Chao amigos de Oh My Geek.